Usted te puede decir quién soy yo. Un hombre lo dice todo, porque todo el mundo lo dice. L.A. Knight. Yeah. Ese soy yo. Y lo que eso significa es que yo soy el tipo en Royal Rumble que va a hacer que tú pienses, tal vez me debía haber regresado, tal vez me debía haber quedado fuera. Después de todo, este es el juego de LA Knight. Que fue campeón del campeonato millonario en NXT, no ha dejado de sorprenderme. ¡Oh, Dios mío! ¡Directamente a la cara! Se fue uno y dos y tres, lo logró. ¡Wow! ¡Gran victoria para él! Sobre todo porque está muy cerca del Royal Rumble. Lo hizo rapidito, pero creo que... ¡Puedo verte! Welcome back. ¡Bienvenidos nuevamente a la casa de las luciérnagas que se divierten! Es normal que tengas miedo, ¿eh? En la oscuridad, ahí es donde a las cosas les gusta esconderse debajo de tu cama y salir cuando estás durmiendo. Sentimientos que quieren comerte. Y cosas que quieren comerte. Ahora que lo pienso, tú debes tenerle miedo a la oscuridad. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Todo lo que necesitabas, que necesitas, es un empujoncito. Yo espero que estés satisfecho. I hope you understand. Espero que entiendas. You are the one that opened the door. Tú fuiste quien abrió la puerta y ahora, whatever comes through, lo que sea que salga de esa puerta es problema tuyo. See you at the Royal Rumble. Te veo en Royal Rumble. Bye. ¡Adiós! Have a nice day. ¡Que pases un buen día! Así pinta la pachanga ahora mismo. Y cuidado que ahora esto se ha convertido en un 2-1. Y anotémosle la asistencia también a Valhalla, así que ¡peligro! El ataque hace un par de semanas fue el comienzo de lo que iban a comenzar a sentir a sí mismo Sheamus y McIntyre. Es todo. Ahí lo tienen, ahí lo tienen, ahí lo tienen, ahí lo tienen. ¿Dónde querían? Es que se aislado entre ellos. ¡Oh! La rodilla entra directamente a la barbilla. ¡Oh! La Claymore, que no es el legal, sin embargo. Le está cantando. Viene Sheamus. Lo tiene. Cuidado. Cuidado. Igual, pero tal vez no por mucho tiempo. Rockick. Siempre me he preguntado cuál es más poderosa. Uno, dos y tres. Le despeinó las tres citas. Cuidado. Señor árbitro, ¿qué está pasando aquí? Oh, wow. Linda combinación de los notarios. Fuera para la calle, Tabdala. Se están luciendo mejor que nunca. De paso. Bueno, provenientes de una de las familias más importantes de la lucha libre mexicana, dando cátedra aquí en este ring de SmackDown. Hasta con trampa van a salir. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡No, chicos! ¡No voy a contar y no voy a contar y no voy a contar! Esto es... ¡Paquetito de la ¡Señor juez, López! ¡Cómo se ha lucido mucho! Ahora te toca a ti recibir directamente en la nuca y... Toma la bandera y... ¡Y comalga! DDT explosiva. Ese no regresa. Ahí le salen raíces. Ese no se levanta. Uno de los dos. Ahí relevo. La banderita. Ahí relevo. Es Vinci. Vinci legal. Es Vinci legal. Mira. Al estilo Imperio Game. Alza la torre y hermoso antebrazo para el bombazo. Papita, maní y tostón. ¡Qué bella combinación! Sí, ahí mismo, taburete y cabalga de frente para la DDT. Los tienen clarísimos. Vamos, buenas patadas como torpedos. Y mira esto, mira esto. Desnucadora y barredora con la patada. Papá, uno, dos y tres, pollito inglés. Buena combinación, son impecables estos dos hombres. Eso, están las semifinales listas para la semana que viene. Contra el legado del fantasma, Drew McIntyre y Sheamus contra Hit Row. Mira a Dan Pierce como mira. Bueno, y después esa mesa deberían venderla, porque tuvo el privilegio de recibir la sabota del jefe tribal.
ahí arriba. Bueno, el cabecera de la mesa, ¿no? Yo la compraría. ¡No! ¡Oh! ¡Pero Dios mío, qué troglodita! ¡Señores y señores, no! ¡Lo paralizó! ¿Qué? ¿Pero qué es esto, Adam Pearce? Lo menos que debía hacer Adam Pearce en este momento es quitarle a Kevin Owens la oportunidad titular porque se está burlando de la autoridad. ¡Oh, Dios mío! ¡Se nos quitó los dos de encima! Claro, ahora se está burlando de la autoridad. Claro. Paralizadora para el campeón y eso lo podríamos ver. ¡Pero que no! ¡El Royal Rumble! ¡Dios mío, no puede ser! ¿Qué? ¡El bombazo por paso sobre la mesa, Dios mío! ¡Sobre la mesa! ¡La firma de contrato! ¡Yo no! ¡Qué horror! Bueno. Que Adam Pearce sea capaz de presenciar esto y no hacer nada y no decirle te suspendo. Yeah. Ahí está, dando la cara. ¡Dando la cara! Mal hablado tú, muérdete la lengua y trágatela y ahógate. Complicando esto aún más. ¿Qué? Viene dando la cara por el linaje. Está aquí por ingenuo. Está aquí para defender a su familia. A su familia. ¡Qué horror! Kevin Owens.